Bueno, el reto de hoy se trata de que los chicos elaborarán canapés con respecto a un servicio llamado tipo cóctel, ¿sale? En este reto hay una transversalidad con otra materia que se llama Garmanger. Entonces, tratamos de que utilicen las técnicas de otras materias para poder presentarla en la materia de planeación de menús. Entonces, los chicos tienen que presentar 6 canapés, 4 de ellos tendrán que ser salados y 2 dulces como tal, como si fuera para un evento, que puede ser una presentación de un libro, un desfile de modas, alguna conferencia de prensa, ese tipo de eventos que no son tan sociales, pero que también requieren de algún tipo de alimento y que está involucrado dentro de una planeación de un evento. La complejidad recae en la técnica que utilice y la presentación. Aquí ya los chicos no van a poder utilizar un plato grande para presentar un guisado como tal, sino ya que tendría que ser una reducción a un bocadillo o un canapé, como ya lo mencionó. Y bueno, de hecho el bocadillo pues viene de la palabra del bocado, que tiene que ser consumido de 1 a 2 bocados como tal para poder pertenecer a ese tipo de clasificación. Bocadillo es un pincho de camarón envuelto en fideos chinos y un dip de mango con aceite de olivo, vinagre blanco, sal y pimienta. Un bocadillo de guacamole con pollo y salsa mexicana. El guacamole está hecho de guacamole y chile verde. La salsa mexicana está hecha de tomate y chile guajillo. Y el pollo fue de sofrito y así quedó. Como tercer bocadillo tenemos una mini hamburguesa de Jamaica en pollo marinado en condimentos italianos. A la mini hamburguesa le quise dar un poco de color y cambiarle un poco las texturas. Le puse un poco de frescura y a la vez de dulzor. Como aderezo, en vez de una mayonesa o algo así, tenemos lo que es una salsa de Jamaica, como para resaltar el mismo sabor del pan. Ya que el pan está hecho con infusión de Jamaica y pues el pollo que es asado con las hierbas italianas y queso asado, queso panela asado. Tenemos un mil hojas salado con frutos rojos que consiste en champiñón, huevo, carne de ternera molida, jamón serrano, una banda de chocolate, una gelatina de zarzamoras y una lámina de papa. Tiene un crocante almendrado y es un mousse de frutos rojos con licor de almendra, igual es almendrado. Y encima tiene una ligera compota de frutos rojos. Bueno chicos, pues sus bocadillos están ricos, solo si hay ciertas cuestiones que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, el tamaño, si hablamos de un bocadillo, pues esto es demasiado, ¿va? Para un bocadillo. Otra cuestión importante es, mi camarón estaba crudo. Tenía una parte cruda y una parte cocida. Entonces eso es no permitido, o sea, no hay opción, ¿va? De presentar un camarón
sin cocer por completo. O sea, hay que tener cuidado. Yo sé que hay que tener cuidado también con la sobrecocción del producto, porque si no se deshidrata y entonces queda como chicle y demás. Pero también hay que tener y mucho más cuidado cuando se presenta crudo, ¿vale? Yo creo que es aún, todavía puedo perdonar más que esté sobrecocido a que esté crudo, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y la tortilla, el que lleva como el jamón serrano, está como raro, no sé, como que es una fusión de muchas cosas y no tiene como un sabor en específico, ¿va? Como que intentamos, sí está padre que intenten hacer una combinación de ingredientes, pero a veces se nos sale de las manos porque ya tenemos demasiados ingredientes y porque no estamos asimilando cuál va a ser el resultado que vamos a obtener. Si lo quiero hacer así, hay que pensar cuáles van a ser los ingredientes fuertes, cuáles van a ser ingredientes suaves y qué proporción voy a utilizar de cada uno, ¿va? Para determinar. El postre está riquísimo, los que me gustaron mucho fue el postre, bueno, el dulce y la hamburguesita, la moradita. Estaba deliciosa la carne, no sé cómo marinaste el pollo, no sé si fue comprado o si fue realmente marinado, pero estaba muy bien, va, o sea, tiene muy buena cocción y demás. Yo creo que están mejorando bastante, chicos. Nada más es cuestión de tener esos cuidados. Yo sé que va a haber errores todas las veces porque no hacemos el mismo menú, ¿va? No mejoramos sobre el mismo, sino que vamos creando nuevos. Pero bueno, eso es un aprendizaje mayor. De masa de azúcar, con un aderezo de queso cotija y cebollín. Y tiene una bolita de carne especiada y costra de chile pasilla. El siguiente plato es puré de papa, con pan de caja, relleno de carne, pimiento rojo y amarillo, y con queso cotija. Plato salado, son bolitas rellenas de arroz con camarón y surimi empanizadas, con un toque de queso crema, y el camarón está salteado con salsa Thai y paprika. Es un canapé crujiente con crema de canela. Es un bocadillo dulce y de decoración lleva frambuesa, menta y un toque, bueno, en decoración lleva pimienta rosa. El toque clave es la canela, el sabor que tiene que obtener en la crema. Tenemos un mousse de kiwi con una base de gelatina de manzana y un zest de limón con caramelo. El primero fue el de las de carne, ¿verdad? Tenía muy buen sabor, solo siento que estaba un poquito seca la bolita y quizás un poquito más pequeña hubiese estado más sencillo de consumir, ¿va? Pero de ahí fuera tiene buena, es buena la idea. Después tenemos el del camarón, ¿estoy bien? Las tortitas de papá estaba rico y me gustó que tuviera quesito así como adentro, como para sorpresa. Solo hay que pensar un poquito más en la presentación, que no sea tan plana, va, como hacerle algo más, a lo mejor, no sé, una brochetita con algo encima, un pedacito de queso más y a lo mejor un perejil o algo, para que resalte un poquito más, ¿vale? Pero es buena la idea también. La del camarón me gustó bastante, solo siento que al arroz le hizo falta un poquito de vinagre de arroz, si es que la idea era tipo oriental, y si no, bueno, un poquito de sal, ¿vale? Como que nos falta un poquito de sabor ahí, no resaltó el sabor del camarón. Sin embargo, el del camarón que tenía la salsa, estaba aderezado, adobado más bien, tenía buen sabor, ¿vale? Me gustó. Después tenemos el de canela. Ah, estaba buenísimo. La combinación de la pimienta con la canela y la crema, delicioso. Me gustó muchísimo, solo sí sentí que el crujiente estaba demasiado delgado. Y acuérdense que un bocadillo pues no se te debe de romper como una tostada, ¿vale? Para que tengamos cuidado con eso. Y quizás su apariencia no es muy agradable. A lo mejor nos falta un poquito de decoración ahí. En vez de utilizar, no sé, las uvas así, a lo mejor utilizarlas arriba para dar un poquito más de altura. Es un poquito complicado el consumo del mismo. Lo siento como muy grande para hacer un bocadillo. Es más bien como un postre emplatado. Y la idea es buena, el mousse está padre porque a pesar de ser kiwi, el kiwi parece que es un poquito más difícil de que cuaje. Es la gelatina funcione de manera normal. Entonces, bueno, ahí tenemos una buena opción. Y la combinación de manzana está padre. ¿Va? Muy bien. Pues gracias. Preparamos tres bocadillos salados y tres dulces. El primero que les estamos presentando es un blini
con una salsa de, no, una crema de remolacha, con queso, queso crema, y champiñones salteados con ajo y con enelo, presentado con enelo. El segundo bocadillo son unos camarones con coco rallado. Llevaron una fritura profunda y van acompañados con una salsa de mango. Como tercero es una hamburguesa, se llama Angus Burger. Lleva carne de res con salsa, lleva miel, cebolla caramelizada, arriba lleva jitomate, lleva arúgula y lleva una salsa de chipotle. Nuestro antepenúltimo bocadillo es un cheesecake de que se basa en queso crema, piña en almíbar, limón, yogur, con una como tierra de Oreo y una tipo como salsa pero con miel cristalizada. Como quinto es un pastelito con base de, lleva queso crema, crema para batir, chocolate blanco y grenetina. Y el crocante es galleta con mantequilla, decorado con fresas y perlitas y chocolate. Coco, leche, crema de coco y leche de coco. Todo eso en una base de, masa sucre con semillas, con unos semillas de cacao y con unos dados de fresa con menta. A mí el primero me gustó bastante, la combinación de la salsa le da bastante color, realza mucho, pero creo que es demasiada salsa. No estamos muy acostumbrados al sabor, entonces un poquito menos de salsa que hubiese quedado perfecto, porque los champiñones están bien ricos, saben ajito. Entonces, eso es bueno. Yo creo que está muy alto. Entonces, no sé si es por el pan. El pan lo hicieron ustedes. El pan está, sí me explicó bien. ¿Qué es lo dulce? ¿La carne? Sí, miel. Lleva miel, Okay. Está muy rica, me gusta la combinación, nada más que sí quizá a la altura y el pan quizá más fluffy, más... Sí, está como duro, como crujiente, quizá no sea algo más, ¿cómo se llama? Suave. Esponjoso. Sí, sí, porque al hacerlo así tengo que... Uno no es un bocadillo. Sí. Va, la presentación no es la de un bocadillo. Dos, como que a mí la combinación ya de la salsa con la piña, como que ya es demasiada acidez. No sé, como que mi percepción es que está como muy simple, se puede decir así. Va bien en cuanto a presentación y sabor también. Como que le falta, una combinación de consistencias o algo así. Yo creo que a la base le faltó cocción, a pesar de que sea crudo, o sea que sea en frío, hay que darle una cocción para que tenga mejor sabor, ¿va? Ya que estás utilizando una base de galleta, que bueno, lo ideal hubiese sido que hicieras una base sablé o algo así, hay que cocerlo. Yo creo que está demasiado consistente, parece gelatina. Le falta como más presentación. El problema de hacer productos pequeños es que las imperfecciones se ven mucho. Y entonces los cortes, por ejemplo, se notan mucho porque es muy chiquito. No hay como dónde, cómo distribuir el error, ¿me explico? O sea, hay que tener más cuidado con los productos son más pequeños. O sea, la idea es muy buena, solo hay que checar bien el tema de nuestro mousse, que está muy, muy consistente, pues parece gelatina. El primer bocadillo que deben degustar es el rollito de pepinos relleno de zanahoria, aguacate, surimi y queso crema. Bueno,
siguiente platillo. El siguiente bocadillo son unas veleras. Es jamón serrano, pan con tomillo y un poco de queso de cabra con ceniza. Nuestro tercer bocadillo es un crustáceo marino con mango. Con jengibre, salteado con jengibre, pimienta roja y ajo. Con una base de mango. El siguiente platillo es un bolobán de hongos con un poco de cebollín. Abajo del hongo tiene una base de una crema de hongo para poder realzar un poco más el sabor. Bueno, el siguiente bocadillo es un bocadillo dulce. ¿Puede? Y es una pasta rellena con crema de chocolate. Es una crema montada y chocolate, bueno, cobertura oscura de chocolate. Igual batido y tiene caramelo y tiene nuez caramelizada y igual una hoja de menta. Gracias. El último que van a probar es un mini vaso de salsa de zarzamora con queso y como base tiene un crocante de galleta al horno. En medio lleva queso crema y la salsa de zarzamora. A pesar de, digo, además de la buena presentación, también tienen muy buen sabor, chavos. Están deliciosos. Y yo creo que esto es realmente un bocadillo. ¿Va? Esto es realmente lo que se requiere para un evento tipo cóctel, donde pues no tienes lugar para sentarte y demás. Y esto demuestra que no necesitamos hacer grandes cosas y pasarnos 800 mil horas pensando. O sea, puede ser algo muy sencillo y entre más sencillo sea, a veces es más elegante. Entonces tiene muy buen sabor, el pepino estaba buenísimo. Quizás es un poquito complicado hacer las tiras y demás, pero bueno, yo creo que es muy buena opción. Y el pan, pues está súper sencillo, pero está bonito, sabe rico, o sea, tiene buena presentación. Yo creo que cumple con todo lo que se requiere para poderse llamar un bocadillo, un canapé. Y los otros están igual, o sea, la presentación, el concepto lo tienen muy claro y esto es muy bueno. Sobre el camarón con el mango, me impacta mucho que algo tan sencillo pueda saber tan rico. O sea, porque no fue, no sé cómo hicieron el camarón, no sé si fue hervido. Jengibre, ¿no? Saltaron jengibre con ajo. Lo saltearon. Y no necesitaba salsa. Nada más con el simple pedazo de mango, el camarón ya salteado y yo me comí la hoja de menta. Le daba un sabor muy rico. Espero les haya gustado este episodio más de El Menú Perfecto. Tuvimos a los chicos que hicieron algún tipo de desafío que nunca había presentado como tal. Ellos estaban acostumbrados a hacer presentaciones más grandes, de una manera más tradicional. La verdad, ellos han mejorado poco a poco. Me gustaría que compartieran los videos, que les dieran like, que votaran por su equipo favorito. Y pues los esperamos en la próxima emisión. Gracias.